Una vez más tenemos otra réplica de otra guitarrita. Hoy ajá. Tampoco va a ser de un ampli, hoy es de una... ¿Una acústica? Electroacústica. ¡Oh! ¡Oh! Hablamos de una Ibanez, la Talman TCM50 en color natural NT. ¿Qué podemos decir de esta guitarrita? Hombre, lo primero es decir... Lo visual es lo primero que te lo visual. Nada más entrar, está en la puerta de la tienda, dije... Vete, ¿y esa guitarra? Bueno, es que aparte, Emilio tiene unas cuantas ahí acústicas que es que son muy resultonas. La otra que íbamos a haber probado, la... No sé qué Ibanez era. Era guapa, ¿eh? La Jumbo. Era guapísima. Pero dijimos, al final vamos a tirar por esta, que esta entra mucho con los ojos, sí. ¿Eh? Entra muchísimo. El cuerpo de caoba y la 2 también de caoba, porque la tapa es de fresno figurado y tiene la forma de Talman. El cuerpo es muy chulo, hay que admitirlo. Sí, no es guapísimo. Es guapísimo. La coges, tío, bueno, aparte de esta vacía que vas a esperar de una guitarra, no pesa. Pero mola la forma, tío, porque estás tocando como una eléctrica. Estas van tirando como una especie de engendro híbrido, podríamos llamarlo, entre una eléctrica y una acústica. Porque bueno, aunque es más acústica que eléctrica, por el detalle que vamos a hablar ahora después. Está más enfocado a... A ir enchufada. Enchufada. Porque enchufada, el sonido es... Es muy curioso. Es muy curioso. Volvemos a decir, como he dicho en las otras veces, que amplificadores usamos. Y en este caso, como tuvimos la oportunidad de utilizar el Bogner, el H-Beast, uh-huh. Había que aprovecharlo. Seguimos con los nombres, ¿eh? Ese amplificador suena que te cagas. Al menos sea un ampli de acústica como tal. Eso, lo que pasa es que tampoco muchas veces, entre que tenemos un tiempo reducido, no podemos tampoco, para tener más vídeos y demás, sí, y luego tampoco, que... no podemos muchas veces, tenemos amplificadores de acústica, habría algunos, nosotros ya estábamos enchufados a ese ampli y dijimos, pues le damos caña a este. Y que sonó muy bien. Sonaba muy bien, la cosa como son. Sonaba que llegaba. Aparte, la guitarra, tío, suena bien, tira bien. La pastillita ahí fuera, colocada encima, le da como un toque que dices... Sí, visualmente, ¿no? Llama, ¿eh? Es guay. Que... Y el golpeador y... Yo creo que, bueno, al empezar, visualmente llama muchísimo. Sí. Está muy bien acabada, lo empezamos a ver, porque encima luego el mástil y todo lo demás tiene detalles muy chulos, con la plaquita por detrás, el binding, que encima, el binding, teóricamente, la página web pone que es de marfil.
Yo no sé si será marfil sintético, deduzco, no creo que hayan matado a un elefante para hacerte una Ibanez. Pero, bueno, visualmente está muy currada. Luego la pala, que no sé, parece como una eléctrica. El mástil es igual que una eléctrica, básicamente es como tocar una. Luego el tacto de las cuerdas, ya te acuerdas que estás tocando una acústica. Ahí, cuando se estaba dudando, ya sabes de qué va el tema. Vale, ¿qué más cositas? Más cositas, sobre todo el mástil y todo. El mástil, eso. Mástil, eso, como una eléctrica. Es cómodo. Y ya está, no le buscas más tampoco. No le puedes buscar más a este tipo de guitarra. Porque luego el cuerpo también muy cómodo, con la forma esta que parece una eléctrica. Básicamente, porque es así de gordita, una cosa así será. No será mucho más. Luego con el ecualizador de dos bandas, creo que tiene. Sí, es agudo, dos bandas bajos, y luego y el volumen. Tiene. Y en general muy bien. Luego lo bueno que tiene es enchufada, muy buen sonido, desenchufada. Ahí ya entra la parte mala. Que ya sabemos, una guitarra de estas características, ya se sabe. Tiene la caja pequeña. Resulta como muy vacío, a mi gusto. Si quieres practicar en casa, te puedes pillar la tapita esa que venderán, que suelen vender, o si no le metes un calcetín, bueno, no sé cómo hará la gente, yo no soy tan acústico, soy más... Eléctriquero. Electric. Ay, bueno. Pero como lo hagas, para taparle el sonido, por lo menos sabes que luego puedes practicar en casa y no hay problema. Pero desenchufada es eso, la caja no da resonancia. Sí. Aparte suena muy apagado, muy. Me recuerda a la Fender que yo tengo, que ya le puse una Revis en su momento, la Stratocaustic. Y no llena. Por más que quiera. Esta guitarra es electroacústica, enfocada más al electro. Si no está enchufada, pierde. Tiene que estar enchufada. Tiene que estar enchufada, no la mires de otra manera. Porque no te vas a poner a tocar en un parque con tus colegas y esperando, vas a cantar más alto que la guitarra que te sí, va a sonar. Los colegas te van a decir, ¿toca más alto o qué pasa aquí? Pero cuando la enchufas es cuando ya dices, esta guitarra lo vale. Sí. Tira muy bien, a mí me ha gustado mucho, la verdad. El tacto muy... no me recuerda tanto a la acústica. Me ha resultado suavecito, la acción muy bajita, los detalles muy bien acabados. No sé, me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, sí. Tiene muchas cosillas, hardware cromado, pastillas Ibanez AP2 Magnetic. Bueno, las características las iremos poniendo por ahí para que sepáis. Escala 25,5, tipo como una Strato. Puente y diapasón de palo rosa, muy bonito. Es que está muy bien acabada. En general, la guitarra visualmente y todos los acabados la han currado. Muy, muy bonita. La serie Talman siempre la he visto como una serie, como en plan. Han querido hacer algo serio, pero con detalles guays. Porque luego había otras Talman, que no sé si se siguen fabricando a día de hoy, que antes las hacían con negro, golpeando de un color, le hacían cosas raras, de colores que visualmente decías, están muy chulas las guitarras. Ahora este año se ve que habrán hecho solo de colores naturales o cosas así, que tampoco está mal. No, la verdad es que no he visto los modelos anteriores. Pues pero... colorines tenían, eran como de color rojo, azul y cosas así, eran fardonas también, destacaban. Lo que quieren resultar los divanes con la serie Talman, destaca, no te queda otra. Ajá. Y como va orientado a ser electroacústico, en sonido enchufado, destaca. Bueno, me parece un acierto. El único contra es que vayas pensando que te estás comprando una acústica acústica. Sí. Si quieres una acústica de verdad, cómprate una que no se puede ni enchufar directamente. Y así sabe que no vas a fallar. Porque si no se puede enchufar, es que suena bien desenchufada. No hay otra. Tal cual. Y en esta, si se puede enchufar, aprovecha que la puedes enchufar, le metes tus cosillas. Tienes la idea de que la vas a enchufar. Que la vas a usar para tocar con un ampli. Y fuera, y no te compliques la vida. Sí. Y yo creo que de esta guitarrita no habría más que añadir. No viene con nada, con estuche ni nada, porque os recordamos que el precio de Nova Era es de... 225 euros. 225 euros. Yo cuando vi el precio digo, madre mía. Sí, sí. No digo más. 225 euros esta pedazo de guitarra. No digo más porque es que no sé qué decir. Es que no sabría qué decir. Puedes comparar guitarras similares que visualmente no van a ser tan guays o guitarras de su mismo rango y te vas a dar cuenta que no son lo que son esta guitarra. Yo la veo una compra muy acertada si tienes claro lo que quieres. Sí. Eso es algo importante. Algo importante. Si tienes claro qué vas a conseguir, píllala de calle. Luego no nos venga diciendo, los de Revis dijiste, yo no dije nada. ¿Que esto sonaba ahí a tope sin enchufar? No, no hemos dicho eso ni lo hemos visto. En toda la prueba no tocamos desenchufada ni una sola vez con la guitarra. Eso también acordaros. Solo tocamos con el ampli. Uh-huh. Así que eso, que ya sabéis, lo típico. Si tenéis alguna duda más, vuestros comentarios, vuestras historias, que lo comenten en nuestro vídeo. Donde esté colgado hasta este vídeo también, en el foro de Guitar Rel, que estará,
Y ahí hay gente que tiene mucho nivel y sabe mucho de guitarra que también podrá ayudar. Ajá. Y ahí no hay problema. Como no, también, como siempre, visitar Nova Era si queréis ver más características de la guitarra. Y visitar nuestro Facebook. Y darle fotos. Darle a me gusta a nuestras fotos. A nuestras, no a la guitarra. Nuestras. Qué cachondo. Pues nada, chavales, nos veremos con más guitarras de aquí a corto plazo. Y yo creo que ya está. Ya está.